No, hola, ¿qué onda? No, 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 No no, pega. no pega, no pega. Ya nada. Hola, chicos de tres y medio. ¿Les gusta a quien le gusta? Le gusta a quien le gusta, se aguanta. Son muchas preguntas, es que vamos a hacer lo más rápido posible. Gustavo Gese, ¿cómo quisieran que fuera su primera vez si ya no lo son? ¿Cómo fue? Que descubrió la leche que estaba haciendo con la vaca. Tocándole las tetas a la vaca. Oye, soy toro. Alguien tipo Marco. Tres y medio está a favor de la zoofilia. Si no pudiesen escuchar una canción el resto de sus vidas, ¿cuál sería? Y de paso, ¿qué canción no pueden sacar de su cabeza últimamente? Tú. El sapo no se lava el pie. El sapo no se lava el pie. No se lava porque no. Brad me. I have been here many times. Se fue de. No, de... a veces de los aldeanos. Escúchame. A ver, quisiera que estando subiendo una parodia de los siglos, o sea, buenísimo. Al canal y justo cuando ya falta 1% se te daña el computador, ¿qué harías, jeje? Bueno, me la subes, pues. Aunque sea de un cyber. ¿Quién sabe? Sí, volvemos a subir. ¿Puedo hacer la primera pregunta? No. Mi pregunta es, ¿quiénes son todos los de 3 y medio films? 1, 2, 3 y medio. La medio. César Velázquez, si los humanos perrean, los perros humanean. Supongo. Sí. A ver, dice, Vale Ordóñez, ¿quién fue el que tuvo la idea de abrir un canal en YouTube? Marco. Vero Bert, ¿son indígenas? ¿Te depilas o estás peludita? Todos desde Alousi, Ecuador. Lady Enríquez, a Cisne, ¿de dónde son? Qué chinche. Ecuador. ¿Qué hice B? ¿Qué hice B? ¿Qué hice B? Yo qué sé. Malik Dan Show, ¿desde cuándo son youtubers? Más o menos un año, o menos. Del medio y puede caminar, saludos. Deben, ¿se suscriben a mi canal? No. ¿Miren nuestro primer video? No. Si les gustó, espero nos promocionen. No. Para mí, ¿cómo se ven de aquí en 5 años? ¡Como unos grandes youtubers! Hola, jaja, esta es mi pregunta. ¿La media ya puede hablar? ¡Sí! ¡Cami, habla! No. ¡Hola! Beso. Puede dar besos, está bien. ¿Harían un video conmigo? Tal vez. Edgar Gómez, ¿por qué no me saludan? Hola. Hola. Ok, no, jajaja, ¿ha existido rivalidades entre los miembros de 3D? ¿Rivalidades? No. Pelea sí. Factor Negrete Show. Marco, una pregunta para Pancra. ¿Te gusta mi canal? No. Sé quién eres. ¿Por qué eres tan guapa? Y ahora sí la pregunta, ¿cómo te sacas un moco con 5 dedos? Para Marco, si en una silla hay un pastel y en la otra hay un pen y tendrías que sentarte en una y comerte en la otra, ¿en cuál te sentarías? ¿Cuál fue tu reacción de cuando te llegó la menstruación? En tus días, saludos desde Chile. Bótate desde ahí, tú sí puedes. Yo no quiero vivir. Tres y medio no me toma atención.
Facebook. ¿Por qué demonios no le aceptas en el Facebook? ¿Cuántos animales tienes? Bueno, yo le tengo al Marco. Ya la canto. Nadie. Yo tengo tres. Contate, no me cuentes a mí. Ah, tú te cuentas. Tú te cuentas. ¿Puede mi pregunta salir en uno de esos videos? No. Marco, ¿tuvieras en pleno acto sexual con una chica? Tú estás en tu punto de excitación de máxima excitación. La chica te mete el dedo por el culo. La chica menciona: si no te dejas ya nada y acaba todo, ¿te dejarías? No, no me dejo. He de ver otra ocasión. ¿Quién es el que manda de ustedes 3.5? Lacan. Yo mando. Le creen. Dios mío. ¿Cuántos años tienen 3.5? Saludos. No, no tenemos años. No tenemos ni año. Ajá. El primer video creo que se subió en junio o mayo del anterior año. En unos 2 meses creo que cumplimos un año recién. Lautaro64. ¿Les gusta mi canal? ¿Prefieren a Lucas Castelo o a Julián Serrano? Julián Serrano. ¿Quiénes son esos? Hola y saludos. ¿Qué comerías? ¿Pudín que supiera popó o popó que supiera pudín? Popó que supiera pudín. ¿En qué programa editas? Sony Vegas o Octerede. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Yo bien aquí? Bien. ¿Y tú? Bien, creo. Ahí, pasando, viviendo, respirando. Saludos. 3.5 fin. Enhorabuena por tu canal. Like. ¿Practicarías algún día un deporte como este? Yo sí. ¿Cómo empezaron su canal? ¿En qué se basaron para empezar su canal? ¿Y qué les motivó? Bueno, el canal tiene como 3 años, pero empecé a subir videos hace 10 meses o 9 meses. ¿Qué les motivó? ¿Qué les motivó? El Marco. Les obligo. A ver, Marco, de nuevo. Si solo te quedara una hora de vida, ¿qué harías? Si tu respuesta es sexo, ¿qué harías con los 58 minutos de estancia? Ni que fuera precoz. Es que el Jimmy solo creo que aguanta 2 minutos. Ah, ay, explica que todo soy igual, no. No, no, no. Muy buenas tardes, 3.5 Felix. No, buenos días. Sí. ¿Cuáles son tus metas en YouTube? Llegar a ser grande. A ver, ¿cuáles son nuestras metas en YouTube? Me mía llegar a ser grande. Sí, creo que me gustaría ser un canal reconocido. ¿Y por qué me dejaste en visto? ¿Qué le dejaste en visto? Yo siempre dejo. ¿Qué pasará cuando la medio crezca y sea la más grande? ¿Cómo se llamará tu canal? Yo. Se seguirá llamando medio porque la Cami seguirá siendo la menor. Ya, mucho. ¿Ahora? ¡Ay! Sí. ¿Qué editor usan para grabar? Ya dije. Fue la primera. Utilizan a mí. ¿Por qué no hacemos gameplay? Porque no pueden jugar. A duras penas juegan al gatito Tom. ¿Qué tal? 3.5. Felicitaciones y éxitos. La pregunta más bien que la pregunta. Estamos suscritos los dos. Mi pregunta es, ¿por qué no me añades a tu lista de tu canal de YouTube? Y yo te añado a mi lista de mi canal de YouTube. ¿Por qué será? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Es que hay muchas personas que me piden lo mismo y después se resienten y se enojan y me escriben. Te va a mandar a violar, así me escriben. Y por eso no doy preferencias. Ryan Orellana, ¿monetizan sus videos? Sí. ¿Quién da más ideas para los clips? Papá. Mamá. Este pichito peludo. ¿Y que no hay pelito? Sí. Brito Picuasi. Oli, un saludo. Hello. It's me. Hello, Rush. Vanessa Gaibor, la que tiene una gemela y no es sabido. ¿Quién les inspiró a hacer videos? ¡Tú! La Vanessa. Que la media no le gusta grabar. A ella no le puedo obligar. ¿Alguien me puede ayudar con los deberes de la álgebra? Un saludo de Alex para Anaí Rodríguez, que dijo que le quiere, que le... ¡Eh! Un feliz día.
Y para Andreita Valencia también, de parte de su novio. Que igual que le ama, que le desea, que le desea, que le quiere mucho. Y para Daniel Rodríguez. ¿Quién es ese? ¡Ella! Daniel Rodríguez es una chica. ¡Ella! Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Un besote grandote. Se cuidan. Y denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios si les gustó o no. Y si no les gusta, se aguanta.